Una vez más, guitarras, bajos, teclados y baterías se adueñaron del Sporting Club de Viña del Mar tras llevarse a cabo el segundo interescolar de bandas Quinta Región que organiza la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello. En esta oportunidad, más de 80 grupos musicales de diversos colegios de la Quinta Región de Valparaíso se presentaron en este torneo con el fin de exponer sus talentos, entusiasmo y energía, arriba de un escenario especialmente montado para facilitar y potenciar su interpretación. La tribuna que nosotros creamos es para bandas de colegio de la Quinta Región, que no siempre tienen la oportunidad de llegar a escenarios grandes con la infraestructura que, por ejemplo, nosotros estamos montando para este interescolar. A pesar de todo el esfuerzo que pusieron los alumnos en cada una de sus canciones, solo 17 bandas llegaron a la final, las que frente a una masiva concurrencia dieron todo de ellos para coronarse campeones de las diferentes categorías. Es así como en la categoría Música Original, el primer lugar se lo adjudicó la banda Dead Time, del Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe, seguido de los grupos Rol de Zapatillas, del Liceo Parroquial de San Antonio y Help Has, del Instituto Alberto Blest Gana. Para nosotros, como dije ahí arriba, es súper importante haber ganado este trofeo, porque lo que nos pasa es que en Chile no se apoya mucho a las bandas emergentes y nos ha costado caleta salir y poder hacer algo distinto. Hemos grabado algunos temas y cosas, pero esto nos da un plus para darle fuerza a nuestra banda y seguir poniendo el empeño para ser famosa. En cuanto a la categoría instrumental, la banda Illuminati del Colegio Alemán de San Felipe fue quien consiguió la primera posición, mientras que el segundo lugar recayó en Deadly Oceans del Instituto Abdón Cifuentes, y el tercer puesto fue para la banda Aquiles del Colegio San Ignacio. Para nosotros es un orgullo y en verdad un reconocimiento a todo el esfuerzo. Nosotros llevamos casi 4 años juntos, tocando todos los fines de semana, y ha sido súper difícil, sobre todo venir de San Felipe para acá, nos ha costado, pero a punta de esfuerzo lo hemos logrado y esto representa eso. Orgullosos también se mostraron los integrantes de la banda Arrebol del Colegio Rubén Castro de Viña del Mar, quienes resultaron ganadores de la categoría cover. A ellos le siguieron Breast Milky del Colegio Pumanque y Dilema del Liceo de Olmué. Para nosotros significó mucho porque fue un esfuerzo de día. Nos preparamos todos con muchas ganas, con mucho ánimo, y sabíamos que está la posibilidad de poder ganar un premio. Y lo luchamos y logramos que todo eso fuera y renacer el folclore chileno, que está un poco perdido, y gracias a la universidad por esta instancia que de música que sean en la región. Con el fin de reconocer y compensar el talento individual, el jurado, compuesto en su mayoría por integrantes de la carrera de educación musical, premió al mejor intérprete vocal e instrumental, además de reconocer a los mejores bateristas y guitarristas, con destacables premios como la guitarra eléctrica que recibió Ricardo Miranda. Para mí significa bastante porque mi familia no me deja estudiar música, y este sería un incentivo de verdad bastante grande como para que me lo permitan. Yo se lo agradezco enorme porque siempre estas oportunidades me ayudan a pensar que cada vez estoy más cerca de cumplir mis sueños, y de verdad lo agradezco a todos. Al finalizar la competencia, los jóvenes bailaron y cantaron junto a Sweet Roses, la banda tributo a Guns N' Roses, con canciones como Sweet Child O' Mine, November Rain y Welcome to the Jungle.